Colombia. Rentería. La Castillo Rentería de Colombia. Por fin lo dijo. Por fin lo dijo. Les damos un gran aplauso a estos deportistas. Y respetuosamente nos ponemos de pie para... Un gran aplauso a los deportistas, por favor. No. Eso ahorita la cogemos ahí. Le pedimos al público presente que, por favor, se mantengan en las galerías después del último match, para el respeto a los deportistas y su esfuerzo para la última premiación, para las premiaciones finales. Jacqueline Rentería, medallista de oro en los 63 kilogramos de la lucha. Felicitaciones, Jacqueline, por este triunfo y bueno, cuéntanos cómo se dio esta victoria y esta nueva medalla para Colombia. Bueno, hemos hecho un arduo trabajo desde el principio de año. Creo que gracias a las cosas han salido de la mejor manera. La preparación ha sido total, tanto física, técnica, táctica. Y hoy que pude tener pues parte en un 90% de mi equipo aquí, me siento muy contenta. Mis dos entrenadores, hace falta pues mi preparador físico, pero yo sé que él me está enviando todas las energías positivas. Gracias a Dios, este es mi tercer oro en unos Juegos Suramericanos. Y seguiré trabajando por lo que viene, Juegos Centroamericanos y el Campeonato del Mundo en Uzbekistán. ¿Cómo ha sido la adaptación a esta nueva categoría y pues ya es el segundo oro en el ciclo olímpico? Bueno, ha sido un paso bastante grande. Creo que el trabajo, saber que de 55 a 63 kilogramos hay que ganar mucha masa muscular, mucha fuerza. Mis entrenadores eran muy conscientes de ello. Hemos hecho un trabajo bastante fuerte, lo que nos ha llevado a estar de cuarto en el ranking del mundo en tan solo 2 años que han transcurrido de los pasados Juegos Olímpicos. Creo que es un trabajo excelente. Cada vez estamos mejorando, ajustando cositas para llegar a los Juegos Olímpicos en óptimas condiciones. Ha sido un comienzo del ciclo olímpico bastante bueno, ¿no? Oro en bolivarianos, oro en suramericanos. Ahora se vienen centroamericanos en Veracruz. ¿Las expectativas cuáles son? Bueno, seguir trabajando. Desde que terminé en Londres me prometí tener un ciclo perfecto, no solamente imaginarlo, sino trabajarlo. He trabajado muy fuerte para lograrlo. Creo que lo pude lograr en Juegos Nacionales, Juegos Bolivarianos, Juegos Suramericanos, vienen Juegos Centroamericanos. Hice una competencia muy buena con la niña de Cuba, que es una de las niñas fuertes en mi categoría, la cual me venció el año pasado en el Campeonato Panamericano en semifinales. Pude vencerla hace pocos días en el Gran Miss Ropela, donde Colombia tuvo resultados pues, históricos en este torneo. Y bueno, me da parte de seguridad, más no confianza, me da parte de seguridad para seguir trabajando, ver que mi trabajo va en buen camino, seguir perfeccionando esto y poder obtener ese oro en Juegos Centroamericanos. Bueno, ya finalizó. Pues bueno, con este torneo logro clasificar directamente a los Juegos Panamericanos del 2015. El 2 de abril tengo campeonato centroamericano clasificatorio a Juegos Centroamericanos en Puerto Rico, posteriormente el campeonato panamericano en julio en México, en Veracruz, y el campeonato del mundo en Uzbekistán en el mes de septiembre y terminando con Juegos Centroamericanos en noviembre. Ya, dale. Besito, mándale un besito a la cámara con la medalla.